problema es que estas masas, cuando se están descomponiendo, aportan contaminantes al agua y materia orgánica, que a su vez tiene un efecto enorme sobre el ecosistema, que no está adaptado a este tipo de condiciones. Esto es uno de los pocos casos que yo conozco que tan claramente un desastre ecológico está tan directamente vinculado con un desastre socioeconómico. Y yo lo estoy llamando desastre porque sí tiene la potencial, si no se hace algo muy pronto, esto sí va a ser un desastre.